Bienvenidos de regreso a nuestro canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 159 de Dragon Ball Z. Quedamos en un punto súper importante de la historia porque en este momento Vegeta dejó ir a Cell para que hiciera lo que tuviera que hacer. Ya miró a Android 18, así que pues no sabemos qué va a suceder. Krillin la dejó ir, tampoco no la destruyó. Trunks quiere parar a Cell, pero obviamente Vegeta no lo va a permitir porque él sí quiere que se convierta más poderoso Cell. So, veremos a ver qué pasa en este capítulo. Estamos listos para movernos, así que estamos listos para mirar este capítulo. Pero antes de que empecemos, acuérdense que tengo mi Instagram y si me quieren ir a seguir, por favor, háganlo, me cuentas, _KimberlyOficial, _, donde subo cosas más personales, más privadas, fotos, bla, 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 whatever. Ustedes ya saben cómo funciona eso. Y sí, así que esa es mi cuenta. Si me quieren ir a seguir, por favor, háganlo. Y también, si me quieren ir a seguir en mi segundo canal de YouTube, conmigo y mis hermanas, se llama Ellie Sisters. Ahí hacemos retos, desafíos, otros tipos de videos, nada más estar reaccionando aquí, cosas más divertidas, retos, desafíos, otros tipos de videos. Así que, por favor, vayan, síganme, todos los detalles están en la descripción. Y pues ya que les dije todo eso, vamos a empezar con el capítulo porque va a estar muy bueno. Y Cell busca perfeccionar su cuerpo. Porque ya miramos que ya miró a Android 18. Pero Trunks no va a permitirlo. Esperemos y eso sea. Encontré 18. ¿Por qué estabas escondida en ese lugar? Ay, no. Y se la cae la baba a Cell porque miró a Android 18. Así podré convertirme en un ser perfecto. Y no es porque está bonita. Inteligencia y poder mental. Ha llegado el momento de convertirme en alguien invencible. Pero si son los androides. ¿Y Krillin? ¿Dónde está Krillin? ¿No se han dado cuenta del peligro? Ay, no. ¿Por qué lo hiciste si tenías la oportunidad? ¿A qué diablos viniste entonces? Bueno, yo vine a... Por favor, no te me quedes viendo así. Eso no importa ahora. Lo que quiero es que huyas de inmediato. Si te quedas aquí, Cell te absorberá. Sí, es cierto. Te lo pido, por favor. ¿Por qué no ves que la vida de nuestro planeta depende mucho de ti? Absorberá. ¡A por él! ¡Oigan! ¡Cell ya los encontró! ¡Córrale! ¡Ahí está! ¡Ay, no! Y sí miramos que hay más músculos en este. Así que los androides estaban refugiados en la misma isla. Ay, no. Corre. Se la va a absorber. No sé por qué me da tantos problemas esa mugre palabra. Sí, es absorber. Se la absorberá. Ay. Ay, ahorita se va a meter Vegeta. Sensacional. Trunks también se fortaleció por entrenar en ese lugar. Ay, Vegeta. Ahorita se va a meter Vegeta porque Vegeta sí quiere que este Cell se haga más fuerte. Ha desaparecido su ki. ¡Huyan! Cell ha desaparecido su presencia y está debajo de la tierra. Uy. Vete. No hay que arriesgarse. Es mejor que huyas de aquí. ¡Apúrale! 16. Déjalo. ¿No me escuchas, 16? Yo me quedaré aquí. Ustedes huyan, por favor. Lo siento, pero ya no puedo protegerte de Cell. ¡Date prisa, huye! ¡Córrele!
Pero ya es buena ella porque ya siente, como tiene sentimientos. Vuela, mensa. Ay, no. Ay, no. Goku va a estar bien enojado con Vegeta. Ay. Ay. Este menso de Vegeta. No sé quién me cae más mal en esta saga porque todos tienen la culpa. Hace tiempo que no los veíamos, número 18. ¡Córrele! Ya no te esperas más, 16. Si tu mecanismo está a punto de detenerse. Además, mi compañero Vegeta está totalmente de acuerdo para que me fusione con el androide 18. Maldita sea, Vegeta. Bueno, creo que ya es el momento de comer mi platillo favorito porque necesito reponer energías para luchar. ¿Qué demonios estás haciendo ahí, Cell? Fusiónate lo más pronto posible y no me hagas esperar. Está bien menso. No puede ser. ¡Ay, no! Está bien tonto, Vegeta. Maldito Vegeta. ¿Qué? ¿Qué pasó con Vegeta? ¿Qué le hicieron a Vegeta? ¿Qué sucede con Trunks? ¡Te estoy hablando! ¡Contesta! No. Te lo agradezco mucho, Vegeta, porque hay muchos insectos que me lo están impidiendo. ¡Eres un maldito! ¡Ay, no! ¡Ay! Pero es que no le pueden hacer nada. Y Android 18 a veces que corra y nada más está parada mirando. Ay, no. Aquí sí tienen muchos músculos, entiendo que... ¿Acaso no te gustaría ver qué tan fuerte puede ser? Claro que no. No quiero ver esa transformación. So, entiendo por qué Akira los adelgazó más, no quiero vivir, pero... un futuro que parece un maldito infierno. Les demostraré que yo puedo detener su desarrollo. Pero pudo haber quedado... Se pudieron haber quedado con... No seas absurdo, chiquillo insolente. Jamás te atreverías a atacar a tu padre. Si quieres derrotarme, inténtalo. Se pudo haber quedado con todas estas... Todo cómo se miran, pues su piel se mira tan suave. Lo mandó a volar. Pero es que o se trata de eso o se trata de dejar ir a este monstruo. Aquí estamos para la segunda parte de Dragon Ball Z. Le pegó a su papá.
Ay, pobre Goku. Te ruego que me disculpes, papá, por estar perdiendo el tiempo. No pude seguir entrenando contigo. No te preocupes por eso. Tú solo tienes que concentrarte en convertirte en un Super Saiyajin, Gohan. Sí. Bueno, ya es hora de dormirnos. Mañana continuaremos con el entrenamiento y te aseguro que será muy duro, ¿eh? Sí. Ay. Ay, no. Ay, no, no corre. Corre, androide. Ay, 18 no la cura. Con esa cola tan grande que tiene Cell. Ay, no. Número 18, huye. Córrele, 18. Siempre le dicen que corra y nunca corre. Ahí nada más se queda parada. No te preocupes por mí. Huye mientras puedas. No te abandonaré. Dile, ¿por qué nos ayudas? ¡Corren! ¡Ay, no! ¡Rayos! Ese imbécil de Trunks me lanzó uno de sus más fuertes poderes. Ahí está Chucky. ¡Dame las pacas! ¡Qué insolente! Le sacó sangre. Gánale, Trunks, destrúyelo, tú sí, mátalo. Ay, no. Oh,
¡Rayos! Dicen. ¡Rayos! Ya es muy tarde. Bien tarde. Y este menso de Vegeta ahora sí lo van, le van a poner unos para que se le quite. Wow. Cell se está transformando en sí. Finalmente podrá desarrollar su cuerpo por completo. Ay, no. Pero me muero de ganas por escuchar su voz de... Me ocasionaste muchos problemas. Espero que esta vez no me decepciones. Este menso de Vegeta ahora sí no lo va a decepcionar. Le va a poner uno. No, ya, ni modo. Sucedió. Dios mío. Ay, no. ¡Gran paciencia! El estudiante, ¿también sentiste esa gran expulsión de energía? Sí, señor, dígame qué significa esto. Siento una energía maldita. ¿Qué es lo que está sucediendo en el planeta Tierra? No lo sé. No estoy seguro. Pero no solo la Tierra podría ser destruida a causa de esa energía. También el universo entero. ¿Qué? ¿El universo entero? Y ahora sí, se convierte en el ser perfecto, que es el, pues, el ser más poderoso de la Tierra y del universo. Por menso. Finalmente, Cell se está desarrollando por completo al haber absorbido al número 18. Esta nueva amenaza podrá destruir el universo entero. Ay, no. Ok, eso fue todo por este capítulo. Ya miramos que Cell absorbió a Android 18 y pues ya se va a convertir en el ser perfecto, en el ser más poderoso del universo, dice él. Y pues todo por culpa de Krillin y todo por culpa de Vegeta y todo por culpa de todos ellos que pues lo permitieron hacerse
culpa de 18 también por no haber corrido más antes cuando le decían que corría, que corriera, y la mesa se quedaba allí. Y pues nada, se va a convertir en el ser perfecto. Eso va a suceder en el próximo capítulo, que nos muremos de ganas por verlo, porque me muero de ganas de escuchar su voz, que ustedes siempre me dicen que es una voz magnífica, la mejor voz, y que es súper buena, así que me muero de ganas por escucharla. Así que ya nos vamos a mover para el próximo capítulo. Queremos ver a ver qué pasa, qué sucede, y que le ponga unos a Vegeta, porque por la culpa de él se convirtió en el ser perfecto. Y pues nada, eso fue todo por esta reacción. Si les gustó, por favor, no se les olvide darle un like, no se les olvide suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya a sacar. Y si vamos a seguir en Instagram, Twitter, Facebook, somos una Ellie Sisters en todas las cuentas, y nos vemos para el próximo capítulo. ¡Bye!